Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Yes, Good evening, good evening. good Good evening. evening. Okay, welcome. Nice to see you one more time. Good evening, welcome. Thanks. Nice to see you one more time. Appreciate your cameras para los que ya tienen la cámara encendida. Y los que aún todavía no se han conectado, so please. Good evening. Good evening, good evening, welcome. Nice to see you one more time. So, appreciate your cameras, Ryan, that you are on time. Faltan algunos compañeros que ingresen, pero vamos a dar inicio, right? So, imagine we are in the last week, right? So, this is the last week that we have for this course. That's good. So, creo yo que la mayoría logró terminar la plataforma. Dejé ver acá en el grupo, estaba viendo en este grupo, bueno, sí nos enviaron los recordatorios, aquí está. No sé, son dos personas. Ya está por acá Walter. No, no ha ingresado. Walter Abdul en Yesenia Guadalupe. Está acá Yesenia Guadalupe. No, ¿verdad? Oh, yeah, Yesenia Guadalupe, you are here. So, Yesenia. Yesenia Guadalupe, ¿me escucha? Hola, hola, Yesenia Guadalupe. Bien, creo que sí está conectada, pero no responde. Bueno, son las únicas dos personas que estaban pendientes de la plataforma. Espero que Yesenia dé respuesta si está conectada. Indique y Walter no ha ingresado. So then the rest, you did it, okay? Congratulations. No matter what, so terminamos la plataforma. Qué bueno, felicidades. Congratulations, right? Congratulations, that would be... that would be the word, right? So, felicidades. No tiene audio, quizás Yesenia. Bueno, nice. Let's start. Okay, so this is the last week, so we are going to see possessives today. And tomorrow we are going to start the last topic, that is present continuous, okay? Present continuous, that's another tense that we are going to see, okay? Let's see. Ahí estamos. Solo Walter falta que ingrese para que confirme si completó. Bien, so nice, no hay cámaras, muchos tienen cámara apagada y de momento creo que solo hay una persona que tiene, que ha pedido pues que está trabajando, the rest. Miss, yo voy manejando pero ya encendí la cámara. Okay, no problem, no problem, that's good, okay. So, we are going to start like always, right, with the simple questions that we have. And let's see, vamos a ver. Sandra Elizabeth, how are you today, Sandra? I am great. You are great, okay. Nice, you are great. Let's see, then we have Nelson Josias. What about you? How you feel today? I'm fine. Okay, you are fine. Nice. Let's see, Sandra Guadalupe, tell us, what is a today date? Today is Monday. 20 November. Okay, and the year?
November 82, 2023. Okay, nice. So today it's Monday, right? Sorry, today it's Monday, November the 20th, 2023, right? That is the date, okay? So let's see. 23. Mm-hmm, there you go. Mm-hmm. So we are going to start, just let me start right here, sharing the screen. And I'm going to pass the attendance first, but I need to see right here the possessives, okay? So I guess you can see the screen right now. Okay, just give me one moment. Creo que alguien busca mi puerta. Just one second, please. No se escucha, no sé si está hablando o no. Dijo que alguien la había ido a buscar a la casa. Oh. Ok, gracias. De nada.
Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello. Nice. I'm sorry, but someone was looking at me at the moment that we are here. So lo siento, alguien vino por ahí. El vecino, en horas laborales. So, let's see. So we are going to continue, okay? So let's see. Now you can hear me, right? Los que están ahí poniendo en el chat que no escuchan nada. So let's see, we have right here possessives, okay? So this is the new topic that we have for today. And me recuerdan que no hemos pasado el attendance, right? Ya lo vamos a pasar. So let's see, possessives, right? Son posesivos. We have possessivos in Spanish as well, right? Los posesivos. So, usted dice en español, esto es mío, esto es tuyo, esto es de él, esto es de ella, right? So, y yo digo también en español, mi mesa, mi teléfono, tu computadora, la silla de fulano, right? So, we use that in Spanish, right? So, in English, they are called possessives. And we have two types of possessives. Al menos estos son los que nos muestra el manual. No son todos porque hay más. Pero en este momento nos vamos a concentrar nada más en los possessive adjectives and possessive pronouns, okay? So what is the difference? The position, okay? So if you see, for the subject I, I'm going to say my, right? So this is my computer. Ahí está un ejemplo. This is my television. Okay, so usted me puede decir, mire, ¿y cuál voy a usar? Cualquiera de los dos. Todo va a depender de la posición en la que usted esté usando el possessive. Okay, so what you have to take into account is the position, right? For example, if it is a possessive adjective, you are going to use like the beginning of the sentence, the verb, then the adjective, and at the end, the noun. So la estructura gramatical cambia. El noun es lo que nosotros como, conocemos como el nombre, pronombre, right? Que usted dice la casa grande. Grande es el adjetivo de la casa, right? So in English is al revés, right? In English, el adjetivo va al final. Okay, so en este caso, si el adjetivo va al va al final, so the adjective will be before. Aquí el posesivo está funcionando como adjective. Cuando dice, these are my socks, these are your socks, these are his socks, these are her socks. Okay, mire, de lo que estamos hablando, ¿de qué es? De los socks, right? So, el adjective va before the noun. El adjetivo, en este caso posesivo, va antes del objeto, cosa, animal, persona de la que yo estoy hablando. Now, if we have the possessive working as a pronoun, that would be the other way around. Mire, these socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. So, in this case, the possessive pronoun is at the end. Ok, entonces, ¿cómo yo identifico? Fácilmente, por la posición del posesivo. Si está antes del nombre, objeto, cosa, animal de la que yo estoy hablando, está funcionando como adjetivo. Si está al final, ¿verdad? Por ejemplo, acá, estos calcetines son míos. Estos son mis calcetines. Estos son tus calcetines. Estos calcetines son tuyos, right? So, did you see the difference? Es parecido al significado, pero no es igual, okay? Possessive adjectives are the ones that are before, okay? Están trabajando antes de el nombre, objeto, lo que estamos hablando. Possessive pronouns están trabajando, están ubicados al final. Ok, yo menciono el objeto, cosa, animal de lo que estoy hablando, luego coloco el verbo to be y luego el pronombre. Ok, so just give me...
Hello, 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 hello. Sorry. Okay. Let's see. Let's continue. Okay. So I'm sorry for the inconvenience, but I have a visitor at the moment that we have the class. So one more time. I don't know if you get the idea. Okay. Esto es sencillo cuando yo sé identificar el posesivo. Okay. Esa es la clave. Usted, ¿cuáles son los posesivos estos? Mire. My, your, his, her, or their. Ok. No es lo mismo. Mire, mine and mind. Your, yours. His, his. Aquí sí es igual. Her, hers, or, ours. Their, theirs. Entonces, primero yo los tengo que aprender a identificarlos, right? Posesivo como adjetivo, posesivo como pronombre. Digamos que por algún motivo no me acuerdo. Los confundo. ¿Cómo yo voy a identificarlo? Por la posición del posesivo dentro de la oración. Si yo veo que el posesivo está antes del objeto, cosa, animal, persona, de lo que sea que yo esté hablando, es un posesivo trabajando como adjetivo. Pero si yo veo el posesivo que está al final de la oración y ya lo único que falta es el punto final de la oración, entonces el posesivo está funcionando como un pronoun. ¿Ok? So, that's the deal. Eso, usted logra comprender eso, ya la hicimos, right? So, and these ones are the possessives for names, right? Normally, usted me dice, este es el, estos son los zapatos de Juan. Así me dice en español, ¿va? O esta camisa es de Roberto, no sé, ¿ok? So, si supongamos que fuera, no sé, Luis, ¿ok? So, ¿qué es lo que yo voy a hacer básicamente para hacer posesivo cualquier cosa que yo quiera decir? Esto es de fulano, esto es de sutano, esto es de mengano, right? So, basically, you just put the apostrophe and the letter S on the name and that will be possessive, right? Para yo hacer posesivo el nombre. Por ejemplo, mine, right? So, this is Luz class, ok, yo pongo acá, this is Luz class, ahí dice la clase de Luz, right? So you just need to put the apostrophe S and then the object, lo que sea del animal, persona, cosa que usted esté hablando. Por ejemplo, veamos, Ana's computer, right? La computadora de Ana. Esto creo que tienen unos ejemplos ustedes en la plataforma. Ana's computers, right? La computadora de Ana. ¿Ok? Alguien me dijo, mire, pero si yo digo, the computer is from Ana, ¿está malo? No, no está mal. Yo le entiendo que la computadora es de Ana. The computer is for Ana. O the computer is for the owner, right? So, gramaticalmente está correcto, ¿ok? Pero en vez de hacer una gran oración así como this computer is for Anna, usted solo me dice Anna's computer, and that's it. Ahí me está diciendo usted exactamente lo mismo, ¿ok? So, let's see if we get the idea, ¿ok? We are going to complete the exercise, okay? Look at the this WH question. ¿Se acuerdan de este WH question? Whose, ¿de quién? Mire, whose blouse is this? Pregunta bastante común, right? ¿De quién es esta blusa? Usted me puede decir, mire, pero si yo digo, the blouse is for pets, está bien, claro, sí está bien, gramaticalmente, y usted está contestando, pero la forma práctica es usando un posesivo. It's pets. Y aquí lo dejan todavía más corto, porque aquí pues, debería de poner it's pets blouse, la blusa de Pat. Whose jeans are these? ¿De quién son estos pantalones, jeans? Oh, they are Julie's jeans, ¿verdad? So, this is the possessive, right? Así es como nosotros vamos a ir usando los posesivos. Okay. Yeah, thank you, Marlon, the attendance. So we are going to pass the attendance. Quiero ver cuánto sabemos de momento. So we are 24. Still, we have people missing, but anyway, right? Vamos a pasar el attendance.
Okay, let me see right here the document for the attendance. Okay, like always, please let me know if you are here. So, Lucas Estuardo. Present. Luis Armando. Present. Nice. Luis Omar. Luis Omar, no está. Marcos Tulio. Por ahí lo vi, Marcos Tulio. Quiero ver, Marcos. Bueno, quizás se salió Marcos porque sí lo vi que estaba conectado, pero bueno. So let's see, next we have María Concepción. Present. Nice. María de Los Ángeles. Present. Nice. María Verónica. Present. Nice. Mariela Giamilet. Present. Marlene Elizabeth. Present. Nice. Marlon Antonio. Present. Nice. Mauricio Alberto. Present. Milagro de Jesús. Milagro de Jesús. No. Okay. So let's see. Then we have Mirna Rebeca. Present. Nice. Nelson Josías. Present. Nice. Nubia Yesenia. Present. Nice. Raúl Arsenio. Raúl, no. Rigoberto Antonio. Present. Nice. Rina Mercedes. Rina Mercedes, no. Present. Nice. Roxana Guadalupe. Roxana Guadalupe, ¿no? Sandra Elizabeth. Nice, Sandra. Then we have Sandra Esmeralda. Present. Nice. Sandra Guadalupe. Present. Nice. Sonia Elizabeth. Present. Ok, Guadalupe. Sonia Elizabeth. ¿No? Walter Abdul. Walter no está. Wendy Patricia. Wendy no. Senia Lavinia. Present. Nice. Let's see, Jessica Bridget, por ahí la vi ya. M. Suleima, Melanie. Present. Nice. Okay, so quiero mirar acá si tengo los porcentajes de ustedes para que veamos más o menos en el attendance. No sé si quisieran saber cómo van. No sé si quieren ver el porcentaje, bueno, sí, sí, escuchar díchalo, el porcentaje sí, de la conexión. Sí, por favor. Sí, por favor. Nice. So just let me see right here. Okay. Veamos, lo voy a mencionar así rápidamente porque esto está actualizado hasta el día last week, right? Last Thursday. Recuerde que esto se va actualizando al siguiente día, quiere decir que
los minutos conectados de hoy los vamos a poder mirar mañana, ¿ok? So, ahorita le voy a mencionar lo que usted tiene hasta el día jueves. Obviamente, si usted se conecta toda esta semana, so you will have 25%, right? Remember, there are 4 weeks, so usted tiene, cada semana usted logra 25%, right? Si dividimos 100 entre 4, cada semana equivale a 25. Ahí puede dividir usted 25 entre 4 para que usted más o menos haga la matemática de cuánto le equivale el día, right? Ahí usted haga la matemática, pero es fácil, right? So, if you are connected the whole week, so usted gana 25%. Entonces, al porcentaje que tiene usted ahora, súmele 25 pensando que usted no va a faltar ningún día de ahora al jueves, right? Y que se va a conectar el tiempo completo, ¿verdad? Porque acuérdese que esto va por minutos conectados. Usted puede venir aquí un cuarto a las 9 y decir presente y se le va a poner asistencia, pero el Zoom va a decir que de la hora solo usted estuvo conectado 5 minutos, entonces no le va a dar 60, ¿verdad? Siempre acuérdese que esto es de minutos conectados. Ok, so, lo vamos a mencionar así. So, Lucas Estuardo tiene 72%. Luis Armando, 71%. Tómense en cuenta que la meta, lo que usted debería de tener son 75, right? Porque ya pasaron 3 semanas. Y esta última sería para llegar a 100. Pero si usted no tiene 75, me puede decir, mire, pero yo nunca he faltado. Exacto, no ha faltado, por eso tiene a 70 o más, pero si usted le hace falta un minuto, un día entró tarde, un día se le cayó el internet, un día se le fue la luz, un día lo sacó Zoom y usted se tuvo que volver a meter, lo que sea, esos mini segundos o minutos que pudieron haber pasado en lo que pasó algo, un evento, algo, so, eso es lo que le baja, ¿ok? Para que usted tenga una idea. Igual, si alguien tiene una duda, y mire yo por qué, aquí se puede mirar por día, cada minuto que usted estuvo conectado, cada día. ¿Ok? So, Luis Omar, 68%. Then we have Marcos Tulio, 49%. María Concepción, 74%. María de Los Ángeles, 68%. María Verónica, 75%. Mariela Giamilet, 68%. Marlene Elizabeth, 75%. Excelente. Marlon Antonio, 62%. Mauricio Alberto, 69%. Milagro de Jesús. Milagro ya no se ha conectado, ¿verdad? Milagro, milagro, milagro de Jesús, creo que no. Mirna Rebeca, 61%. Nelson Josías, 68%. Nubia Yesenia, 68%. Raúl Arsenio, 51%. Rigoberto Antonio, excelente, 75%. Rina Mercedes, excelente, 75%. Roxana Guadalupe está aquí. Roxana Guadalupe. No. Ok. Sandra Elizabeth, excelente, 75%. Sandra Esmeralda, igual, excelente, 75%, 75%. Sandra Guadalupe, 74%. Sonia Elizabeth, 67%. Then we have Walter Abdul, 58%. Wendy Patricia, 73%. Xenia Lavinia, 71%. Yesenia Guadalupe, 59%. Jessica Bridget, 70%. Zuleima Melanie, 75%. Ok, so those are the scores. Ahora, todos los que están como en el 70, 71, 72, 70 y algo, o por el 75, mañana llegan a su meta, se conecta mañana y mañana llega al 80%. Ahora, con esto no le estoy diciendo, como ya terminó la plataforma y ya tiene 80, ya no venga. No, ¿verdad? Porque la idea suya es terminar hasta el jueves, ¿right? Y
no ir pan, raspado ahí de panza con el 80 anantillo, ¿verdad? No, o sea, usted va a llegar a un 90, 97. O sea, son los que tienen 75, pues tienen, y se conectan los 4 días, tienen todavía para llegar a 100. Prácticamente la nota perfecta. Ya el que tiene 70 y algo, obviamente va a pasar arriba del 80, pero no va a ser 100, ¿verdad? Entonces ahí para que usted tenga una idea. No sé si alguien tendrá una duda, pregunta, con esto está el porcentaje hasta el jueves. A ese número que usted tiene, súmele 25, que es de esta semana. Y ahí haga usted más o menos la cuenta, cuánto puede lograr tener si no falta ningún día, pues. Sí, una pregunta. Digamos los que van con 49, digamos que ya con esta semana no llega al 80. O sea, ¿cómo se haría? Pero entregó plataforma y todo, digamos que bien. O sea, 49 más 25 llega a 74. Y tiene motivos de permisos o algo. Sí, sí, tiene por trabajo. Pero lo comunicó con el staff. Faltó como 3 días y creo que no. Ah, bueno, ese ahí sí. No sé, ¿verdad? Recuérdense que esto fue clarito desde el inicio, ¿verdad? Tiene que llegar al 80 en plataforma y al 80 de asistencia. Y desde el día 1 yo le dije, vea el número de teléfono de la persona de inglés corporativo que nos atiende, cualquier duda, cualquier situación con ellos, ¿verdad? Conmigo es todo lo relacionado a los temas, aquí la plataforma y eso. Ya que mire, que fíjese que yo tengo que trabajar, que mire, que fíjese que yo esto... Es con el área administrativa. Yo lo que les recomiendo, si usted cree que no va a llegar al 80, mañana a primera hora comuníquese, soy fulano de tal grupo, de tal grupo. Quiero saber, ¿verdad?, cómo voy, si voy a pasar, porque pues me interesa, qué sé yo, ¿verdad? Comunicarse directamente con inglés corporativo. Recuerde que yo no coloco ninguna nota, ¿verdad?, de nadie, simplemente el sistema la... le asigna. Entonces yo lo que les recomiendo, o sea, si es por trabajo y usted tiene como prueba, ¿verdad?, de qué pasó o qué sé yo, una constancia, pues pienso yo que puede presentar, pero como le digo, eso ya no lo puedo mirar yo, y ahí sería directamente con inglés corporativo, right? So, any other question? ¿Estamos bien ahí? I don't know if we have questions. Everything is clear. La verdad que vamos bastante bien. Prácticamente acá solamente Walter, que no ha ingresado, que está pendiente que entregue la plataforma. Luego los demás, todos estamos set, right? So you did it nice. And la gran mayoría pues está súper bien, ¿verdad? Con el tiempo de conexión, o sea, usted ya está en el siguiente módulo. Ahora con esto vuelvo y repito, no es que pues mañana ya no vengo, no. So we are going to finish the topics that we have, right? So, aunque usted ya lo hizo, ya terminó, pero nosotros aquí vamos a seguir haciendo la práctica de los temas que nos hacen falta. Okay? So, let's continue one more time, right? Let me share the screen one more time. And we are going to complete the exercise that we have about the possessives, right? So it says exercise one. It says right here, complete the conversations with the correct words in parentheses, then practice with a partner, okay? So that's what we are going to do. Just let me take a screenshot of this exercise and we are going to do it in small groups, okay? I'm going to create the groups in the Zoom and then we are going to answer this. ¿Qué es lo que usted básicamente tiene que hacer? Es seleccionar. Ahí entre paréntesis están dos opciones, right? So usted va a ver cuál de los dos possessive corresponde en la oración. ¿Cómo lo voy a mirar? Ya lo mencionamos, right? Va a depender de la posición que tiene el possessive. Okay, if it is working as an adjective or if it is working as a pronoun, right? Ahí las dos opciones que tenemos, right? So I'm going to stop sharing, okay? Let me create the groups really quick. And
Vea, en la oración usted lo que tiene que validar es la posición del posesivo. Ya dijimos, if it is working as an adjective, va a ir antes del nombre, objeto, persona, animal o cosa de lo que yo estoy hablando. Si está trabajando como un possessive pronoun, va a ir al final de la oración, allá, a la cola, ¿verdad? Ya cuando ya solo le falta el puntito final a la sentence, right? So, we are going to create three groups only, okay? Solamente voy a hacer tres grupitos porque hay un par ahí que están en sus labores, entonces no van a poder participar activamente, pero cuando llegue al grupo ya sabe, right? Immediately, okay, good evening classmates, let's start because we have just 4 minutes, okay? En 4 minutos regresamos a la main room. So, it is clear, ¿está claro qué vamos a hacer? Yep, yep, no, no. Yes, teacher. Okay, perfect. So I'm going to open the rooms and I'm going to share also the picture in the WhatsApp group. Si alguien no tiene el manual, ahí lo voy a enviar al WhatsApp.
Ok, so welcome back. So yo creo que había un grupo por ahí que no había terminado, but anyway, right? So we will see together the answers. Ya el tiempo ya había concluido. So let me share the screen one more time. My goodness. So this is the sentence, right? Okay, so let's see. Number one, Mirna Rebeca, you are letter A, Luis Armando B, letter B, please. Number one. Is this Jennifer Hart? No, he is not Hart. His name is. Okay, it says, is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. Deje ver si puedo aquí este. Poner marca quiero, pero. Destacar. So that will be it's mine, okay? So, deje ver, esto no me llega, no me gusta esta cuestión. Permítame. So, mejor lo vamos a hacer con una. With color. No. My goodness. Okay, this is mine. So, nice. Let's see number two. Sandra Guadalupe and Maria Concepcion. So, Sandra Guadalupe, you are letter A. Maria Concepcion, you are letter B. Okay. Are these your glove? Uh-huh, continue. Yo igual. No, María Concepción, you are letter B. Sería la 2, ¿verdad? Letter B. Sí. Go ahead, María Concepción. No, esa no la sé. Intente y no se preocupe. Digo. La digo, Ticho. Go ahead, please. No, they're not my gloves. Let Ashley, maybe they're her gloves. Okay, no, they are not my. Okay, they are not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they are hair gloves, right? Remember that en lo que yo estoy hablando va al final, right? So están trabajando en este caso como adjectives. Nice. Let's see. Number three. Lucas Estuardo, you are letter eight. Xenia Lavinia, B, letter B, please. Se escucha Lucas. One more time, Lucas, que no se le escuchaba. Your teacher are they Julie and Pat? Okay, so let's see whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pat? Continue, Xenia. Okay. No, they're not.
their t-shirts, but these socks are theirs. And these shorts are yours. Okay, perfect. So no, they are not their t-shirts, right? But these socks are theirs, okay? And these shorts are yours. Mire, está al final, ¿verdad? Ya dijimos que ya no hay más que poner ahí el punto de que muere la oración, right? So, están funcionando como possessive pronouns, right? Nice. Let's see. Sandra Elizabeth, number 4, letter 8. Nelson Josias, you are letter B. Hey, these are not our clothes. Este, you're right, ours are over there. No se le escucha, teacher. Oh my goodness, I'm talking on mute. So, le decía, right, they are not our clothes, you're right, or are over there, right? So, that will be the answers, okay? So, let's see. Let's continue, okay? So, permítame que esta cosa. Okay, so, let's see. Now we are going to have, let's see, we have like 6 minutes only, okay? I don't know if you remember the cloth vocabulary, colors, okay? Esto ya lo habíamos visto, right? If I ask you the question, what are you wearing? Okay, no sé si les escribí esta question. What are you wearing now? ¿Qué le estamos preguntando? What are you wearing now? ¿Qué está usando ahorita? ¿Qué estamos usando? Ok, nice. So, espérame que aquí el mensaje se fue privado, no sé por qué. There we go. So, what are you wearing now? So, ¿qué está usando? El verbo wear, en este caso está en presente continuo. Lleva el famoso ING, right? Mañana vamos a seguir viendo esto del ING. What are you wearing? Okay, so ¿qué está usando? Usted me dice, hey, I'm wearing a blue t-shirt. I'm wearing black pants. I'm wearing high heels. I'm wearing sandals. I'm wearing a yellow dress, right? So, I don't know if we finished this, but let's try. So let's see, Rigoberto Antonio, what is Bob wearing? Bob is this guy right here, este señor que está por aquí. So what is Bob wearing? Rigoberto Antonio. He's wearing his tie or bata. You can mention the color. Podemos usar los colores, right? Ajá, Rigoberto. I'm wearing green paint. Ajá, he is wearing... He's wearing a green type. Green type. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok,
Este es el vocabulario del vestuario, ¿verdad? Ahí le mandé a usted también más vocabulario de lo que tenemos aquí en el manual. Okay, so we are going to stop for now, okay, just because it is time, okay, but tomorrow we are going to continue, okay. Vamos a seguir revisando el vestuario. Usted tiene que ser capaz de describir la ropa de la persona, right? He's wearing a blue dress, a long shirt, I don't know, jeans. So the vocabulary about clothes, right? Eso ya lo hemos enviado al grupo y lo hemos visto también en nuestro manual. So time is over. Remember, be connected. Para los que van así como raspaditos, no dejen de conectarse para llegar a ese 80% que usted necesita para pasar el módulo, okay? So time is over and I hope to see you tomorrow, okay? Tenemos clase en la semana completita, right? From Monday to Thursday, okay? So thank you for your time. So good night, bye-bye and see you tomorrow. Good night. Good night. Thank you tomorrow. Good night, everybody. Good night. Goodbye. Thanks. I'm really watching on the casino.